Hola, buenas tardes. I'm going to give this talk in, maybe in English. How many of you know what is English? What is English? English is ancient English. Yes, that is English. English is a non-standard dialect of English. You know? It's a it's a new flavor. There are new discoveries every week. For example, you have I will come. No definite verbs in English. Well, it's rare to have definite verbs in English. You need to have the full verb. Because the priority of verb is the same. Lot of cows instead of cattle, and the two are clear separated. At the end, here separated, not in the numbro. I have sometimes I have remote conference and I lost the meaning because they show the English people show the words in crazy. No, you need to adopt English. English is the future. You know. But the I will need to switch to Spanish, okay? I could do in English, but I switch to Spanish. But you need to have patience with me because I only know Spanish a poquito. But okay, maybe. Voy a pasar entonces el español, voy a escribir, no sé si voy a usar el micrófono así, porque si se queda tipo academia, si oye, es un poco duro. A veces creo que caigo fuera de cuadro con un bueno, es un viejo cheque que llegó de los 90. Acá la profesora, y la UTN. La idea es que vamos a ver de trabajar un proyecto que estoy armando de implementar JavaScript a Python, por lo menos una sintaxis de Python, una semántica de JavaScript. Y vamos a ver algunos otros proyectos más maduros que tratan de hacer más de Python. ¿Cuántos de ustedes saben Python? Ya saben más que yo. ¿Cuántos saben JavaScript? ¿Cuántos manejan Node.js? Ahí menos. Bueno, todavía lo voy a pegar un poquito de Node igual. Bueno, yo trabajo con JavaScript y Node.js, entonces me gusta implementar lenguajes. Python Script ya estaba tomado, PySQL también, Bitpack, Python, no sé cuánto. Al final me quedó Jet PySQL. Que alguna vez lo voy a escribir en línea como otra, como JPIS. Pero bueno, que va a quedar. Bueno, vamos a hacer algunas demos de consola, web, browser, ver otros proyectos. El tiempo que tenemos es 40-45 minutos. Bueno, yo trabajo bastante con Node, con proyectos personales, también a veces se fueron en ese trabajo. No sé si estuvieron viendo Node, es una implementación basada en la engine V8 de Google, y es una plataforma. Yo trabajé para Microsoft cuando todavía Node.js no era multiplataforma, pero Microsoft puso dos o tres personas en el core de Node.js hace 2 años. Yo estuve trabajando en una demo nada más, pero puso core en el gente en el core y hace unos 2 o 3 años, más o menos Node.js se puede trabajar en Windows sin tener que recompilarlo. También de hace unos años se puede trabajar en Mac, así que el año pasado en un curso máquinas Linux, con varios juegos de Linux, con varios Mac, con Windows y no hubo mayor problema. Pero es una cosa que es interesante, de hace 2 años tiene pocas funciones. Siempre hay algún módulo que tiene que compilar nativo, el motor no existe en una plataforma, pero en final mucho de lo que hay de Node es con baja fricción. Está siendo usado por varias empresas en la vida real. La idea es que
No, ellos lo implementan JavaScript. JavaScript está implementado en lo que ellos usan, que se llama la Engine V8 de Google. La Engine V8 cambió un poco la historia porque hizo una implementación rápida de JavaScript. De hecho, JavaScript, la V8, no vi mucho los benchmarks, pero los benchmarks que más o menos dando vueltas por ahí, da que es más rápida que Ruby o Python como lenguaje. Y hace varios trucos de compilación y demás. La gente de Node lo que hizo es, Ryan Duck, que es el creador de Node hace unos años, lo que hizo fue poner encima de la V8 una serie de módulos para trabajar con entrada y salida sincrónica. Creo que ustedes en Python lo tienen como Twister, me parece, ¿pensar? Sí. Y cosas parecidas como esa. Bueno, lo que hizo Ryan Duck le dijo, voy a dejar un solo thread de JavaScript y voy a hacer que toda la entrada y salida, ya sea de socket, de archivos u otra, la mande a una librería de entrada y salida sincrónica. Hace unos 2-3 años se cambió esa librería para que fuera multiplataforma. Es una librería por ahora que se llama libv, v corta, y es la que usa para entrada y salida asincrónica. Tiene módulos nativos, vamos a ver qué es un módulo, y también tiene un gran ecosistema de módulos, como tienen ustedes en Python, de poder instalar módulos que alguien publica y después ustedes lo bajan, lo instalan y demás. Bueno, veamos de lanzar Node. Acá hay un programa, un nuevo programa del secreto de Microsoft, se llama DBS. Puedo crear un servidor web, ahora, en pocas líneas.
¿Qué tiene que hacer el servidor web? Tiene que atender las llamadas que vienen, y cada llamada, acá va a tener lo que se llama un request, un response, y en un callback, en cada que quiero poner, no sé, puede ser H1, simplemente esto. Esto lo termino acá. Un poco de el server que empieza a escuchar por la puerta 3000. Simples, pusimos, no sé, habrá de 10 a 15 buildings, y después todo lo demás lo hace userland, la tierra del usuario, programando módulos, instalando y demás. Yo programé módulos, lo publiqué, así que si yo lo puedo publicar, lo puedo publicar cualquiera. Hay que sacar una cuenta que se llama npm, que se llama Package Manager, y publicarlo con una línea de comandos, acordás una contraseña y nada más, y así se puede seguir. Bueno, sigamos. Esto fue una rápida introducción. Hay una comunidad muy grande, por ejemplo, el de abajo a la izquierda, el de la derecha es arroba Gerrauch. No sé si es de Uruguay o de Argentina, pero bueno, es el que escribió uno de los módulos más usados, que es el Socket Yo, que puede ser que tengamos que tener hablando hoy. El de abajo a la izquierda, una onda emo, es arroba DJ con los Huaychuk. Hay que conseguirle novio, pero el pibe no para de programar. Debe estar. La madre debe decir, bajá que están los huevos fritos y las papas fritas, porque están todo el día programando. No para. Cada idea que uno tiene, ya la programó. O sea, uno tiene idea de un template de Camel, la programó Harry. Uno tiene un template de Wizard Wiki, más WSGI, él programó con él. Tiene un mapeador de MVC, el programó Express. Tiene un testeador de Express, el programó Express. Y tiene, y así, para conseguir cada cosa que uno se le ocurre, el tipo ya la hizo el sábado a la mañana. Bien, y el de arriba a la izquierda es Ryan Dahl, el creador de Node en principio. El de arriba al medio es arroba tuto.net. El de abajo al medio, una onda, no sé, cantante de rock, que ya, mira, o sea, calamar, no sé, una onda así, es arroba ISZ o IZS con latina, que es Isaac Schwenter, que es el creador del paquete de Node, del NPM, que sería como el PIP de ustedes, pero el estándar, digamos. No hay varios paquetadores con Python, hay uno solo. Y ahora es el líder del core. Vamos a cambiar algo más. Bueno, Express, en algún momento puede ser que lo levantemos hoy desde el tiempo. Vamos a tener un sistema web que podríamos explotar con MVC y demás. Y por abajo está basado en Connect, que lo hizo también DJ. Y está bastante simpático. No, hay también Ruby on Rails para Node.js, hay cosas más grandes, pero el Express sería uno de los más livianos. Bueno, vayamos al tema de la charla de día. Yo tengo un Python en JavaScript, y la idea está entonces en JPyScript. Es un subset de Python, keep it simple, o sea, no traté de implementar todo Python. Vamos a ver más adelante un proyecto donde trata de implementar todo Python y lo hacen bien. Mi idea fue explorar un poco la sintaxis de Python y tratar de poder implementar la semántica de Python, pero en general, si se complica algo, vuelco a JavaScript, a la semántica de JavaScript. Vamos a ver alguna diferencia.
Está todo escrito con TD, no sé cuántos programas con TD acá. Ahí, siempre te digo desde cierto. Muy bien, ahí viene el tiempo. Predico en el desierto, pero yo promo gran parte de las cosas, las promo con TD, los proyectos personales, los proyectos comerciales, promo TD, lo único que no hago en TD son de Spike, mañana, digamos, pero lo demás está con TD. Y la idea, bueno, fue cobrar, aprovechar el ecosistema de JavaScript para no solamente escribir Python en JavaScript, sino también consumir lo que me da el sistema de Node, por ejemplo, o el browser. Bien, bueno, acá mañana había una charla anterior, había hablado de Lexer y Parser, entonces yo debo tener acá, digamos, yo tengo acá implementado el JPyLexer y el JPyParser y después el PyScript por arriba y después tengo implementado algún solo módulo creo de prueba. Módulo para mí es un punto .py que después lo puedo importar, tiene como core del lenguaje. Entonces, por ejemplo, para ver cómo es ese módulo. Para ver cómo es ese módulo, veamos este módulo más. Esto yo lo compilo ahora a JavaScript. La idea no es interpretarlo, sino compilarlo a JavaScript. Entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, lo hice con TDD, o sea, pero no vamos a hacer hoy todo el verso, digamos, el niño de acá, porque no saca ese tiempo. Pero así como mañana vamos a poner los commits, yo los commits también acá los hago por test prácticamente. Así que pueden ir a ver el log y van a ver que cada vez pongo por cada, prácticamente por cada test, pongo algún commit. Por ejemplo, cuando compilé None, ahí hay un commit de None, de true, compila y demás. Entonces, pero yo lo que voy a hacer ahora es trabajar con Node directamente. A ver si recuerdo, puedo poner var JP, le vamos a poner, ¿sí? Require, y no sé si tengo esto. A ver si no. Vamos a poner el div, JP script. ¿No lo tengo? Veamos. Ahí. Bueno, debo tener en Jota exportados ahí algunos métodos. Como ustedes tienen métodos cuando hacen import, tengo acá algunos métodos exportados y voy a tener un compile. Vamos a ver si el compile funciona. Yo debo pasar, no sé, una variable, lo compila a una variable, un comando en realidad, a variable.com. Hay también compilador de expresiones, pero no lo tengo puesto. Supongo que yo quisiera, ¿cómo compilo esto de Python? Así. O sea, lo compilo a JavaScript. Todo eso fue naciendo por TDD, lo nació todo. Fue naciendo y se le cada uno de los tiempos y haciendo la implementación y termina compilando eso. Les puedo decir también que no declare la variable, creo que está de esta forma con un método de opción, y no, pero no declare la variable. ¿Por qué? Ustedes saben que todos conocen JavaScript, algunos también están, creo que sí, pero las variables en JavaScript se pueden declarar con var y quedan entonces en el scope local. En cambio, sin declararlas con var queda como más en el scope global, dependiendo de. Yo puedo compilar cada cosa que tengo en Python, lo podemos compilar a algo. Por ejemplo, ¿cuántas cosas tenía ustedes en Python? If, no sé, a, dos puntos, n, in, vean cómo lo compilo. Creo que se nota justo con ese tipo de letra, pero cuando termina siendo compilado, n, de paréntesis y todo lo que sea el switch de comando que viene después de lib, lo pongo entre llave y llave sea. Ayer, en medio de mi merienda, descubrí que tengo un problema, tengo un error, porque me cuesta todavía en el parser que tengo implementar Windows Indent de Python. Los
Sigden, o sea, la legislación que usa Python, a mí me da un poco de cosita, porque no se acordaba cuando trabajaba en COBOL, mucho, los niveles que se trabajaban en COBOL acá, pero acá muy bien las carpetas, ahí es cuando se sonríe alguien también. Entonces, en COBOL se ponían las indentaciones, a veces los niveles 0.1, 0.2, cosas, esas cosas raras. También había el RPG, algo W, no traje la tarjeta perforada, había número de carrito con su programa. Hay gente mala que dice que el ASCII no estaba inventado con su programa. Pero hay también gente que dice que los continentes tenían una sola forma todavía, estaban separados. Pero no, había alguna, ya estaba el Atlántico por ahí. Bueno, me da un poco de cosita de ayer, en la mañana descubrí un problema y era como la media de la noche, todavía puede ser un problema, así que no tengo solución del todo. Pero todo un montón de cosas que vamos a ver ahora. La cuestión entonces es que cada una de las cosas que fui probando de Python lo traduje a JavaScript. Hay cosas que tuve que dejar de lado, porque creo que en Python podemos poner cosas que no va, que no suma, ese tipo de cosas. Para no complicar la implementación ahora, directamente dejé simplemente la semántica de arrays. O sea, esto es un array, se accede por eso, pero no mantiene el menos uno o el rango dentro de los corchetes, ese tipo de cosas. Unas cosas, vamos a ver si tengo algo de acá. Bueno, las variables, por ejemplo, vamos a ver. Acá tenemos samples, samples, simple, creo que tengo node, run, variable. Tenemos implementado variables como en Python. Ustedes tienen globals y locals en Python. Yo no tengo implementado globals y locals, vamos a ver que hay otra gente que lo implementó, pero entonces se complica implementar esos ambientes. Pero sí tengo el tema de tener, por ejemplo, A igual 2 en la parte global versus el A igual 1 dentro del code de foo. Dentro del code de foo, el A es local. O sea, la forma que tiene de crear local es como una asignación dentro de la función. Cuando ponen print de A, anda. Ahora, esto que voy a mostrar ahora, el A, no andaría en Python. Olvidé poner el par. Podríamos poner el par. Voy a ir directamente. Yo estoy preguntando. Python 3
Esa es la vueltita de clase que está haciendo acá. Hay una clase interna a pesos object y esa y hay una peso class con que es el constructor interno. Y finalmente todo esto devuelve una función que lo que hace por abajo es devolver el constructor de un objeto. O sea que cuando yo hago cuando yo haga en Python, paréntesis internamente se llama una función que es un objeto interno que está por ahí abajo y lo tome en todo. También hace algunas cosas más, por ejemplo, ustedes en Python pueden hacer y poner el método y el objeto. Y eso es lo mismo que haber creado el objeto y tener el método. Bueno, eso también está implementado internamente en esa compilación que está por ahí. Para eso, ahí sí, no hice nada más que PDB, hice algunos spikes, por ejemplo, este tipo de cosas. O sea, basado en la referencia de cómo es Python, escribí cómo se llama foo y también después hice test ahí informales diciendo, mira, después de hacer foobar, que como ustedes escriben en Python, crea un objeto foo internamente, tiene que ser el tipo object, tiene que tener subrayado class, como tiene que ser Python, tiene que tener el método del name, puedo tener variables de clase y variables de instancia. La variable de instancia puede valer 4 y la variable de clase puede valer otro valor, asumido. Bueno, todo eso lo estoy incorporando, pero después lo voy a poner realmente en el compilador final. Esta sí, no me animé a hacerla por TD, sino que hice un empaque informal y empiezo a hacer algunas cosas raras y tengo que ver si coincide todo lo que coincide. Bueno, sigamos. Las clases, bueno, como decía, hice los parques, trapé los constructores, los prototipos que tienen que tener en JavaScript. Y lo interesante que pude hacer es que el import ustedes, funciona de tal forma que puede importar un archivo local, .py. Tengo que ver que escribir el test para que importe un directorio y levante el subrayado ini. Resuelva un lugar donde están los módulos, como es el módulo math que vimos por ahí. Y también lo interesante fue levantar módulos de Node.js como el HTTP que vimos más atrás. Entonces todo lo puedo trabajar desde JavaScript y ahora vamos a ver. Por ejemplo, algunas demos que teníamos en los antes había uno de no sé, que luego era fácil, digamos el run que hice, pero lo que hace en general es leer el archivo y le dice a JavaScript ejecutar. No solamente compilarlo, sino que compilarlo y ejecutar. Entonces, run, hello, hasta word. Si voy a algunos simples, por ejemplo, calc no hace nada, simplemente define la calculadora, la define como clase, por ejemplo, y después lo que me atreví es a escribir los test con el hacer. Implementé el hacer coma y entonces ahora yo puedo hacer no, run, test, calc. Sale todo bien porque importa la calculadora, tira el objeto de calculadora y lo testea con el hacer. En realidad por abajo no hace nada, no escribe nada, pero no se engaña todo, sino que estuve combinando. Para que me crean, porque si no después me dicen, vamos a modificar calc. Y da un agregador de hacer en una parte. También, por abajo está todo dibujado. Bueno, como todavía puede ser que no me llega, vamos a poner el lib, otra file script, el execute, acá está todo. Vamos a poner console.log, el código que compiló, pero no lo. Es el código que está compilando lo que está haciendo. Pero también ese console que he inventado ya me costó más. Pero para que vean que por abajo funciona.
Pero por ejemplo podemos tener algunos más, por ejemplo, el servidor de webhook que habíamos hecho, era que puedo hacer import HTTP como hacíamos hoy en JavaScript. Podemos definir dev server como habíamos hecho hoy. Lo único es que el callback está hecho con un dev, como se ha llamado en un método que tiene request y response como hoy. Hacemos response set como hacíamos hoy en JavaScript y hacemos server listen.
y renderizar la vista customize. La vista customize está escrita en un lenguaje de templates. Ustedes no sé qué templates usan, Python. Bueno, acá debe estar escrito un template de JavaScript, lo podemos usar Jade, que es una especie de Hammer, y este también. El custom repository está importado de acá y es un simple repositorio de memoria escrito en Python, pero de nuevo compilado después a JavaScript. Lo que hace es, tiene una lista interna de ítems, voy agregando ítems, le voy cambiando la ID por si hay alguna variedad, o si no consigo todos los ítems, inventado con for, in y demás. Y debe tener este, creo que lo hice con test. Puedo hacer más grandes repository y lo fui haciendo con test para ver que funciona. Bueno, finalmente vamos a hacer node, run, perdón, la aplicación Python que lanza todo, lo que usa todos los trucos de Express. O sea, hace import de Express, import de HTTP, import de control de customer, define todas las rutas y las cosas que tiene que hacer Express. Y define, mirá, cuando a Express le digan barra customer, entregale la acción customer index. Y cuando pida customer ID, entregale la acción customer view y así. ¿Se entiende esa parte? O sea, parecido a lo que hacen ustedes, supongo que nosotros. Entonces, no run app. Entrega bootstrap por abajo, entrega archivos estáticos y de nuevo cada cosa que está escrita ahí en Python lo compila a JavaScript y ya queda compilado. No es que lo está interpretando, sino que lo compila una vez. Para eso por abajo usa trucos como usan ustedes, creo que ustedes tienen Excel como comando, no, ahora creo que no tiene comando, tiene como statement en Python 3, que es dado un código, lo compila. Bueno, acá también, acá hay un eval. Pero después ya, una vez que está el eval, ya V8 lo compiló y lo tiene puesto en JavaScript. Y la otra cosa que podemos ver antes de ver otro proyecto es que también se puede usar Python desde... A ver, esto está más lindo. Puedo usar Python en medio del browser. O sea, hay una distribución de JPyScript que está hecha para browser, se compila a partir de otro y podemos tener el script con Python, text Python, y este JavaScript al final de la carga de documentos ejecuta todo lo que está en text barra Python. Vean que podemos acceder a cosas globales como el alert, el console log y demás del browser, y en el caso de Canvas, el ejemplo de Canvas, va a ir una burbujita en el canvas. De nuevo, lo que hace es programar en Python, lo que hace Pencil, y el canvas lo saca de Document, que esto está en el browser, y entonces crea el objeto Pencil y empieza a dibujar con Word, con lo demás. Y eso, ya, todo esto está escrito en Python. Voy a empezar a poner Python. Ustedes dirán, ¿para qué todo este tiempo? A mí no, porque me gusta. O sea, simplemente pero ustedes podrían buscar alguna herramienta más interesante. Por ejemplo, he visto si en Ruby, por ejemplo, hay todo un sistema de armar sus propios juegos en el browser. Eso es como se llama Run My Code en Ruby. Hicieron una implementación esa, donde la gente publica sus juegos escribiendo en Ruby, en el browser. Porque lo que hace es compilar Ruby a JavaScript. Lo primero se podría hacer así, o sea, podrían ustedes inventar cosas o un Massive Online Open Course de Python y hacer que la gente pueda programar en el browser. Ya hay cosas hechas, pero no sé cuán abiertas están. Entonces, esa sería una idea para ir explorando. Y la otra idea para ir explorando, la que puse yo que me gusta más, que es la de Node.js. Explorar Node.js escribiendo simplemente en Python, teniendo clases, etc. Directamente sí. Bien, sigamos. Y bueno, estuvimos viendo Express y demás, el Canvas, buscando Python.
Y hay otros proyectos. Uno es Brighton, que vamos a ver si lo tengo acá levantado. Ese apareció en la lista de PayAl en la principio del año. Fue un poco la aspiración para la charla. Y bueno, yo lo hice yo. Esto es como decirme, ¿para qué hacer la cosa que lo hicieron? ¿No? Porque no tiene matriz igual. Que haya otro que lo hizo. Creo que es algo que no. Perdón, tenés 8000, el Apache que tengo no es 8000. Así que se nota ahí el tipo de esto, pero acá tiene directamente el browser para ejecutar esto. Y pueden hasta compilar los JavaScript, pero vea que se complica. Una cosa que se complica porque la gente de Python lo hizo la implementación más semántica de Python es que tienen que usar pesos globals, pesos locals, para tener lo que ustedes después tienen como global para este paréntesis y local para este paréntesis. O sea, tienen que trabajar con más cosas. Tienen que hacer bastante más cosas para tener las líneas que tienen acá. Esa es la parte que yo no quise hacer, pero si quieren una especie de Python, más Python todavía, tienen el proyecto este Python. El otro proyecto que les recomiendo visitar era Spool, que de nuevo, los dos por lo que vi son client side. Habría que investigar unas cosas que les dejo para investigar, el tema de cómo unirlo del server side con Node.js. Y después hay uno que es Python Script, que me robó el nombre, que ese lo que hace es compila con Python. O sea, usa Python para compilar Python a JavaScript. O sea, bueno, usa Python, ahora luego tiene la versión más cómodo. Claro, son todos client side de JavaScript. Estos dos son la idea fue hacer la versión con JavaScript. En cambio, este es de línea de comando, supongo, por lo que dice ahí. Y agarra Python y compila Python a JavaScript y después lo levanta, ¿sí? La compilación es Python. Bueno, y vamos a explorar son todas esas. O sea, agarrar esas cosas que ya están de forma madura que lo mío y tratar de o ponerlas en el servidor o tratar de hacer tipo de cosas, algunas cosas más interesantes, tipo SaaS o algo, del lado del cliente, como hace la gente de esa gente de Google, que tiene todo un sitio donde los usuarios se lo vean. Y escriben juegos en Ruby y los cobran. Lo comparten al mar porque entran a ver lo que hace lo ejecuta JavaScript y lo cobran en un lado como JavaScript. O el juego clásico, ¿no? Con animación, sprites y demás. Sí. Hay otra sí, por ejemplo, yo el año pasado di una charla como esta, pero para así ya, para las otras implementaciones. Pipi, pero después, por ejemplo, ahora están con el mod. Están implementando con el mod. Yo lo que hice el año pasado lo puse en C#, hay un Python Sharp que es esto más completo que el cliente. Bueno, eso es más o menos lo que quería mostrarles. Gracias por venir. Preguntas. Thank you.
Reyes, donde el parser, este compila a PHP a JavaScript y lo levanta el nodo. Entonces el parser, el tipo que mostró Mariano, perdón por acá más abajo, hay un pequeño lenguaje de otro modelo que se llama SimpleGram que escribí, que está basado en lo que llaman, creo que es PEC, Parser Expression Grammar. Hace dos años en la Universidad de Kiel me encontré con Jan Piumarta, que me dijo, bueno, hay que hacer un PEC. No lo entendí bien, pero algo salió. Y es el tema este, tener un parser que uno le pasa las reglas y decir, mirá, cuando vos tenés un desde la A a la Z, o A a Z mayúscula, o un underscore, y después está seguido por esto, cero o más veces, genera algo que se llama name, y si querés transformar el nodo del árbol, transformarlo con esta función. Entonces va armando todo el arbolito, la ST, y lo arma a través de eso. No lo hice para el de Python porque le sigo rompiendo la cabeza con el index. Este simple grama solamente tokeniza y tengo que ver el tema del index. Pero si no, hay varios. Hay, por ejemplo, hay uno en Cobol. Compilo Cobol a JavaScript. Lo mío es compilar a JavaScript. Y ese acá, el Excel que pedía, está hecho de nuevo, no por código de conducta, a lo macho. Está hecho, se codificó y se puso ahí por TD, si van a ver los TD, está hecho por TD, pero no estaba todo esto. Esto fue creciendo a través del TD. Esta es la que me cuesta, que es el tema de conseguir el index, para ver si tengo que cortar o no la animación de los statements. Pero acá está puesto todo con TD y está puesto en los test. Nació de arriba abajo, pero habrá nacido, dame, si te paso nulo, dame nulo. Y te paso un comentario, también, dame nulo. Si te paso un nombre, dame el nombre. Si te paso un nombre con espacios, dame el nombre del tipo nombre. Dame un nombre, pero con el comentario, entonces tiene blancos, spam, blanco, comentario, y me devuelve spam y token name. Y así. Cada uno de los test fue incrementando la capacidad del lexo. No hay mucho problema. Claro, en el parser está algo que no podría cambiar. El parser lo que tiene es nodos, como new expression, new expression, cada uno tiene su forma de compilar. En otro lado lo que hice fue algo más complejo, que es un físico. En vez de que cada uno se compile, cada uno de los árboles se compile, le pongo un visitor y después del visitor que lo hago, todo va a ser compilar a JavaScript o a Ruby o a otra cosa. Pero ese día estaba medicado y no me dejaron hacerlo. Pero se podría hacer ese tipo de cosas. O sea, que la AST no tenga la estructura con la lógica de compilación, sino que contenga el visitor. La AST simplemente sea un esquema de largo, de abstracto, pero después cómo lo visita. En algunos lados necesito algo más que compare. Como le decía Mariano, a veces uno tiene que resolver alguna cosa más y una cosa que tengo que resolver es qué nombres están usando en una función. Entonces recorro el árbol y recolecciono todos esos nombres locales, los assignments locales, para darme cuenta cuáles son los nombres que están en el scope de la función y cuáles son los nombres que están afuera del tipo de función. Pero bueno, y después más abajo está el parse. Parser nació como Lexi. Pero más abajo, compile. Sí.
y vieron que ustedes salieron verde y el rojo y se está. Tengo el coraje ágil de poder apoyar porque yo toda la parafernalia de red de construcción que me da. Y TV también me ayuda a hacerlo simple, a hacer funcionar por simple. No siempre sale simple, a veces hay deuda técnica y demás, pero siempre me da por un caminito que me permite no complicarme y hacerlo de lo más simple posible. Simple no es igual a lo fácil, o sea, Ruby on Rails es fácil, pero no es simple. Simple es, el código que escribí lo entiendo, después vemos. Bien, preguntas. Bueno, terminamos entonces. Auditorio, teatro principal, así que pueden irse sentar.